Tras las informaciones de la sequía que afecta a gran parte del territorio nacional y el llamado hecho por INAPA ante presunta reducción en los caudales de los ríos en esta zona, el administrador de la Reserva Científica Loma Quitespuela, Enríquez Fabián, afirma: entre los pocos lugares del país que no ha sido afectado por la sequía está la provincia de Duarte. Bueno, los caudales que nacen en la cuenca de los principales ríos de la provincia de Duarte se mantienen igual. Ustedes pueden visitar lo que son los acuíferos del río Cuava, el mismo río Boba, el Sonador, el río Nagua, tienen su mismo cauce, o sea, no ha descendido. ¿Y por qué no ha descendido? Si ustedes investigan, dentro de la sequía que está pasando ahora mismo en el país, la provincia de Duarte es la provincia que menos ha sufrido esa causa. Aquí en San Francisco de Macorís ha permanecido en la parte alta, la cordillera septentrional, una pluviometría normal, que para esta fecha es la misma siempre. Entonces no ha habido una disminución de la pluviometría. Aclaró: solo la presa que nutre el río Jima ha tenido una reacción a la sequía. Los demás caudales se mantienen estables. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.